Buenos días. Oigan, nos tocó un clima increíble para poder caminar por las calles de Estambul. Son las 8:30 de la mañana, tiempo de hacer un buen desayuno. Yo la verdad es que quiero comer absolutamente todo lo que pueda comer aquí en Estambul. Así que vamos a comer un desayuno 100% turco. Nuestra primera parada es probar el menemen, que es un tipo de huevo, un huevo revuelto, huevo con jitomate y algunas otras cosas más. Es bien temprano y miren, ya la gente ya le está echando aquí al doner, hay de pollo, hay de res. Vean de este lado, la panadería ya está listo. Oh, eso sí no lo he probado, Nosotros vamos a este lugar. Oigan, de pronto se vuelve muy complicado con el idioma poder llegar a ese tipo de lugares, porque literal aquí no hay un solo turista, son solamente gente local que viene a desayunar tranquilo con su té negro, se come muchas aceitunas, pimientos rojos, el menemen, obviamente pan y listo. A mí me gusta mucho comer con ese tipo, pero de pronto con el idioma es complicado. Pero vean nomás qué bonito lugar, pocas mesas. Muy turco, belleza. Oigan, algo que se ve muy bonito es cómo lo está preparando el señor en el momento. Vean nada más qué belleza. Además usa una pequeña cazuelita donde ahí mismo lo prepara. Eso lo saca directamente del fuego a la mesa. Ya tenemos nuestros huevitos, queridísimo Jan. ¿Cómo comemos este desayuno totalmente turco? Se puede comer con tenedor, pero yo prefiero bien así. Miren, es un tipo bolillo, ¿eh? Es como si fuera una baguette o un bolillo un poco más grande, porque vean cómo está muy suavecito. Nada de quitarle el migajón. Vean nomás. No solamente trae huevos y como muy parecido a los huevos a la mexicana. Algo traen. Pedimos este tradicional y este que tiene pastrami, porque ya saben que uno que es bastante. Uno es gordo. Uno es gordo. Lejos de pastrami, pareciera que es como carne seca. Tiene muchas especias, efectivamente. Y miren cómo el huevo en sí no está totalmente cocido como nos gustaría en México. Vean nomás, es un poco más crudo a como lo comeríamos en México. Pero la verdad, el sabor es delicioso. Y aquí también hay una disputa, así como allá en México, que es quesadilla con queso o sin queso. Aquí en Turquía es con cebolla o sin cebolla. Es la disputa social sobre cómo se prepara el menemen. ¿Tú qué prefieres, Jan? Sin cebolla. Pareciera que estoy comiendo huevos revueltos a la mexicana y la verdad sabe completamente distinto. Algo tiene porque no entiendo por qué está tan rico. Así es como se inicia un día aquí en Estambul. Algo que noté así luego es que preparan los huevos con mantequilla, una mantequilla especial traída de un pueblo muy cercano aquí a Estambul, y eso le da un sabor increíble a lo que pareciera unos huevos comunes y corrientes. A mí me parecieron un gran desayuno y una belleza haberlo probado. Pero vámonos al siguiente punto. Déjense. Estamos en la mezquita de Suleimán o Suleimanie. Para nosotros, el sultán Suleimán, uno de los sultanes que tenía mucho poder en su tiempo, en el siglo XVI, Imperio Otomano, extendió mucho. Por ejemplo, el Mar Negro era como un lago turco. Él decidió a construir, como tenía mucho poder, construir una mezquita muy grande. Esa mezquita era la mezquita con mayor superficie en Turquía. Tenemos otra mezquita que se llama Mezquita de Çamlıca, y ahora esa mezquita es más grande. Mezquita Azul es muy famosa porque está al lado de Santa Sofía y tiene azulejos muy bonitos. Para los turcos, esa mezquita es más importante que Mezquita Azul. Esta mezquita fue construida en 1557 sobre una colina, y pues vean nada más la gran vista que tenemos. Se ve el Cuerno de Oro, el Bósforo, se ve la Torre de Galantar, la parte moderna de Estambul. Pero sí, existe una más grande todavía que se llega a ver desde aquí. Vean nada más, ahí al fondo se ve la mezquita más grande de Estambul. ¡Wow! Vean nada más la magnitud de esta mezquita. Pueden estar rezando al mismo tiempo en su interior 23,000 personas. ¿Cuánto es? ¿Ne kadar bu arada? Solo. 3.50 solo. Nutella 10. Oigan, aquí en este lugar es donde vamos a comer simit, este pan muy famoso que lo pueden encontrar en casi cada esquina de todo Estambul. Y prácticamente es un pan que normalmente lo usaban para desayunar, pero ahora lo pueden encontrar en cualquier hora del día. Vean, tiene una forma circular y tiene semillas de sésamo alrededor. Mm.
crujiente por fuera, muy suave por dentro. Dicen que en el desayuno lo acompañan con queso. Ahora los turistas lo pueden acompañar también con Nutella, pero yo quise probarlo de la forma tradicional. Vaya que sea bueno. Un parecido al bagel, pero el sabor que le da las semillas de sésamo. Bueno, para empezar el día, no más hace falta un té negro y vámonos con todo. Sigamos recorriendo Turquía, vénganse. Aquí, eso es hamburguesa típica turca. ¿Cómo se llama esa hamburguesa? Slak hamburger. Oh, slak significa mojada. Es que, mira, pan parece muy mojada. ¿Cuánto vale? Neka darvide, 14. Vean nada más el tamaño de estos donar. Hay de pollo, hay de res. No lo vamos a probar en estos momentos porque vamos a probar slak hamburger, que justo Jan nos dijo que es la hamburguesa de los desvelados, la hamburguesa de los jóvenes. Cuesta 14 liras y vamos a probarlo. Vean, es un tipo de hamburguesa pequeña, mejor conocida como sliders, y solamente viene un pequeño pedazo de carne de hamburguesa y está hecha con salsa de tomate, nada más. Y ajo. Normalmente lo que me dice Jan es que es para los jóvenes porque son baratas y porque cuestan 14 liras y porque pues vienen aquí como nosotros chotamos unos tacos, ¿tampoco no? Estamos en taxi, aquí la gente viene para tomar alcohol y los jóvenes después de tomar una cerveza comen hamburguesa antes de volver al piso. Y lo que sí, como justo su nombre lo dice, son hamburguesas más húmedas. O sea, no están completamente ahogadas como las conocemos en México, que le podríamos dar ese nombre, pero sí es demasiada la salsa que tienen y el ajo se nota, pero desde la primera mordida. Tiene un sabor como si estuvieran comiendo una albóndiga dentro de un pan de hamburguesa. Bastante, bastante bueno. Mucho sabor a ajo. Si a ustedes les gusta el ajo, esta hamburguesa sería para ustedes.